Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de La Pública. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Tras la caótica jornada vivida este lunes en la frontera por la concentración de porteadores en el lado marroquí, este martes la situación era más tranquila, aunque el porteo continúa estando interrumpido. Mientras, la Asociación de Empresarios de Textil y Calzado Reciclado ha criticado la escasa eficacia de las inspecciones que Servicios Tributarios está llevando a cabo en los polígonos del Tarajal. Relativa calma está siendo la nota predominante en la frontera tras la complicada jornada de este lunes, en la que se produjeron cierres intermitentes a consecuencia del gran número de porteadores, alrededor de 400, que protestaron en el lado marroquí por la suspensión del porteo. Tal y como dejaron claro este viernes, los empresarios del Tarajal mantienen cerrados los polígonos a todo porteo ajeno a las naves, a la espera de una respuesta por parte de las administraciones. Precisamente la Asociación de Empresarios de Textil y Calzado Reciclado de Ceuta ha puesto el foco en la escasa efectividad de las inspecciones que Servicios Tributarios lleva a cabo en esta zona para controlar las importaciones y descarga de contenedores de manera fraudulenta. Y es que, señala, los comerciantes legalmente establecidos en esta asociación llevan meses sin poder desarrollar su actividad comercial debido al dumping fiscal de empresarios marroquíes que monopolizan la actividad en los polígonos. Advierten que si no se busca una rápida solución, se podría llegar a cerrar comercios que en algunos casos llevan más de 50 años trabajando en la ciudad. Ante esto, la asociación propone un seguimiento exhaustivo de una mercancía que además provoca retenciones en el tráfico rodado. Igualmente, los empresarios confían en que tras la reunión de la semana pasada se pongan en marcha medidas para acabar con el fraude fiscal. Y tal y como les avanzábamos este lunes, un grupo de personas de origen asiático se ha concentrado ante la delegación del Gobierno reclamando su salida a la península tras permanecer alrededor de 10 meses en el CETI. Ninguno de estos inmigrantes es solicitante de asilo. Procedentes en su mayoría de Bangladesh, unas 45 personas continúan acampadas frente a la delegación del Gobierno exigiendo el traslado a la península tras casi un año de espera en el CETI. Un trámite que lamentan suele ser mucho más ágil para los inmigrantes de origen subsahariano. Así lo relata Ahmed. Subsaharianos demandan rápidamente, pero para nosotros todavía no. La policía dice que mira, tiene que aguantar hasta 3 meses, pero ahora ya ha pasado casi 10 meses y medio, a mí también, que todavía no hay ninguna salida para nosotros. En el último año han sido 53 las personas originarias de países como Bangladesh, Pakistán, India o Sri Lanka las que han llegado a Ceuta como vía para alcanzar a otros países europeos. Siempre dicen que vosotros estás bloqueado, ¿por qué no vienen otros asiáticos por esta ruta? Porque ya ahora han llegado 52 personas dentro de un año, pero todavía no le mandan ninguna persona, pero los morenos le vienen cada día 10 personas, 20 personas, o vienen después de 2 o 3 meses un golpe grande, y para ellos no hay ninguna carretera para bloquear. A primera hora de la mañana, Trace ha baleado la zona en la que se ha asentado el grupo, que subraya no tiene intención de dar marcha atrás en sus pretensiones. No, que ya ahora ya ha empezado desde ayer huelga de hambre también. Hasta que no le digan nada, no quedamos así y dormimos también aquí. Fuentes de la delegación del Gobierno han indicado que ninguno de estos inmigrantes es solicitante de asilo y que el más antiguo entró en Ceuta el 20 de diciembre del pasado año. Y cambiamos de asunto porque la ciudad ha abierto la convocatoria para distribuir más de 1,2 millones de euros en ayudas sociales con cargo al 0,7% del IRPF. El BOCE ha publicado hoy las bases y las solicitudes podrán presentarse durante un mes a partir de mañana miércoles. El BOCE publica la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones para la realización de programas de interés general con los que atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF en el ámbito territorial de Ceuta. Podrán acceder a la condición de beneficiarias las asociaciones que tengan la consideración de entidades del tercer sector de acción social, así como Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones no gubernamentales que reúnan requisitos como no tener ánimo de lucro, estar legalmente constituidas y tener fines institucionales adecuados o hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias, entre otras consideraciones.
El crédito de esta convocatoria procede de la cantidad asignada a la ciudad autónoma para actividades de interés general consideradas de interés social en las declaraciones del IRPF de 2017 y que asciende a 1.277.685,94 euros. El reparto de subvenciones corresponde desde ahora a la ciudad en lugar del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar a partir de este miércoles 24 de octubre, y las solicitudes dirigidas a la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad se podrán entregar en cualquiera de los registros de la ciudad. El grupo político Caballas va a llevar al Pleno una propuesta para exigir al Gobierno de la Nación la inclusión en los presupuestos generales del Estado para 2018, una partida suficiente para financiar un plan urgente de 1.500 viviendas sociales y también financiación para acometer la construcción de una promoción de viviendas de protección social en la parcela del Brul. Caballas considera que la deuda histórica del Estado con Ceuta es la escasez de viviendas, ya que la ratio por habitante en este aspecto se encuentra muy por debajo de la media nacional. Y sitúan este déficit en la política que no ha tomado en consideración las verdaderas necesidades de los ceutíes, sin afrontar nuestra realidad social, estima este grupo político. Esta situación ha dado lugar a la proliferación de infravivienda y un mercado inmobiliario, tanto de compra como de alquiler, inaccesible para gran parte de la población. En este contexto, Caballas considera que son miles de familias, en su mayoría jóvenes, quienes sufren la tremenda frustración de no poder acceder a una vivienda digna. De ahí que Caballas reclame una respuesta política urgente por parte del Estado, acorde con la desigualdad que se genera. Y apunta a este grupo político que desde 2013 no se construye ninguna vivienda social en Ceuta. Insta al Gobierno a cambiar esta política de resignación y conformismo, dice, y desplegar una ofensiva reivindicativa para que los presupuestos generales del Estado asuman el compromiso de reparar esta situación que Caballas estima injusta. Prioriza este grupo político la inversión en vivienda de protección oficial y por ello exige al Gobierno de la Nación la inclusión en los presupuestos generales del Estado para 2018 de una partida suficiente para financiar un plan urgente de 1.500 viviendas sociales y también incluir en los presupuestos para el próximo año de financiación suficiente para acometer la construcción de una promoción de 400 viviendas de protección oficial en la parcela del Brul. El prestigioso investigador del Centro de Cáncer de Salamanca, Atanasio Pandiela, ofreció una charla divulgativa ayer. Es uno de los actos enmarcados en el Día Mundial del Cáncer de Mama, celebrado el pasado día 19. Y en el transcurso de este acto, la Asociación de Mujeres Mastectomizadas hizo entrega a este centro de investigación de la cantidad recogida en la cuestación anual, un total de 7.200 euros para que continúe con su labor investigadora. Con motivo de la celebración la semana pasada del Día Mundial del Cáncer de Mama, la Asociación de Mujeres Mastectomizadas ha traído a Ceuta al prestigioso investigador del Centro del Cáncer de Salamanca, Atanasio Pandiella. El cáncer de mama es peligroso no por su localización realmente. El cáncer de mama es peligroso si se extiende. Pandiella recuerda que aunque el 80% de los bultos encontrados en la mama pudieran no ser malignos, lo que hay que hacer es consultar con el médico inmediatamente. Una de las preguntas más frecuentes es ¿con qué edad hay que hacerse una mamografía? Lo recomendado por la Sociedad Europea de Oncología Médica es que se hagan a partir de los 50 años hasta los 69. Yo no sé si aquí esto está muy consensuado. De 40 a 49 años, esto es que siempre me lo preguntan, oye, yo tengo 40 años, tengo 45, tengo 43, ¿tengo que hacer una mamografía? Bueno, pues puede ser conveniente, pero evidentemente la Sociedad Europea dice que de 40 a 49 años no está demostrado que el hacerse mamografías sea algo que puede reducir la mortalidad por cáncer de mama. Evidentemente, las mujeres que cuenten con antecedentes familiares de cáncer de mama deberán realizarse mamografías antes de esta franja de edad. Ahora mismo, lo que se está intentando es llegar a tratar a cada paciente de forma personalizada.
¿Por qué? Porque sabemos que cada tumor de cada paciente es diferente. Varios son los retos en los estudios del cáncer de mama. Por ejemplo, el triple negativo. Necesitamos saber más cosas acerca del cáncer de mama triple negativo. Necesitamos desarrollar nuevos tratamientos más personalizados para que sean más eficaces, menos tóxicos, que haya menos recidivas, gracias a que sean más eficaces. Y evidentemente uno de los aspectos sobre los que más estamos trabajando es luchar contra las resistencias a fármacos. Por último, el Centro del Cáncer de Salamanca está inmerso en diversas líneas de actuación. Bueno, pues estamos trabajando sobre todo en estos dos aspectos. En las células CD4 positivas estamos intentando trabajar sobre aquellos tumores que se vuelven resistentes, ¿no? Porque a veces hay recidivas y necesitamos saber por qué hay esas recidivas para poder atacar los mecanismos que causan esas recidivas. Eso por un lado. Y por otro lado, pues estamos trabajando muy mucho en los tumores triple negativos, porque necesitamos conocer sus vulnerabilidades. El Inserso ha organizado las terceras jornadas sobre discapacidad, que acogerá el Salón de Actos del Palacio Autonómico los días 28 y 29 de noviembre. En el foro se abordarán asuntos como la sexualidad, el envejecimiento y la discapacidad y familia en contextos multiculturales. Diversos ponentes expondrán sus tesis a lo largo del desarrollo de estas jornadas, especialmente destinadas a personas con discapacidad, familiares y parejas, técnicos, profesionales y responsables de la gestión y planificación de los servicios para personas con discapacidad en instituciones públicas, asociaciones y entidades de la ciudad. También voluntarios, profesionales de diferentes sectores o estudiantes. En las ponencias habrá espacio para abordar cuestiones como la sexualidad, los cuidados profesionales y condiciones de vida en el envejecimiento y discapacidad o la integración educativa. Igualmente está incluida una charla sobre discapacidad y familia en contextos multiculturales. Y es que algunos de los objetivos de este foro de debate son los de analizar los aspectos que inciden en procesos de marginación o fracaso escolar del alumnado con necesidades educativas especiales. También estudiar si determinadas variables representativas de las condiciones de vida influyen en los cuidados y atenciones de larga duración y de naturaleza profesional que reciben personas mayores con discapacidad. Todo ello con la idea de establecer estrategias para el diseño de un sistema integral, eficiente y sostenible para la plena inclusión. Las jornadas se llevarán a cabo los días 28 y 29 de noviembre en el Salón de Actos del Palacio Autonómico. Este es el aspecto que presentaban los aledaños de la Consejería de Servicios Sociales, Menores e Igualdad esta mañana, antes incluso de que amaneciera, para retirar las invitaciones para participar en la fiesta de la mochila de mayores en los Jardines del Sarao, que tendrá lugar este jueves. El horario para retirarlas era de 8 a 3 de la tarde. Y la Asociación Miradas organiza un curso de iniciación a la fotografía el 11 y 12 de noviembre. Tendrá lugar en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública de Adolfo Suárez. La inscripción cuesta 30 euros para los miembros de la asociación y 50 para los no socios. La Asociación Miradas organiza un curso de iniciación a la fotografía para el fin de semana del 11 y 12 de noviembre. Tendrá lugar en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez con una duración aproximada de 15 horas. El sábado en horario de 10 a 14 y de 16 a 20 horas y el domingo, día en el que está previsto salir a la calle a hacer fotos, en horario de 10 a 14 y por la tarde de 16 a 19 horas. El encargado de impartir el curso es el CUTI Carlos Larios, fotógrafo, ilustrador y diseñador gráfico, quien destaca la importancia de la irrupción del formato digital en la popularización de la fotografía. La facilidad de tanto de acceso a la fotografía, el abaratamiento de la producción fotográfica. O sea, antes, bueno, teníamos un carrete de 36 fotos, esas eran las 36 fotos que tirábamos, y era costoso revelarlo. Ahora podemos tirar miles de fotos en coste cero, ¿sabes? Y el avance en conocimiento y en técnica es mucho mayor. Aparte, las nuevas tecnologías, las redes sociales y demás, dan facilidad a la hora de difundir el trabajo de uno y también los conocimientos. Es vicepresidente y socio fundador de la asociación organizadora del curso Miradas.
que recientemente trajo a Ceuta el Congreso Nacional de Fotografía, en el que Larios fue finalista con una serie de diapositivas fotocubistas, una técnica en proceso evolutivo. En mi blog publicaré una entrada en la que explico un poco mi nueva propuesta, en qué consiste esta técnica. Sin entrar en muchos detalles, porque la verdad es que todavía tengo que pulirla. O sea, durante los próximos meses intentaré desarrollar la técnica, pulirla, rectificar algunos fallos y probar diferentes variantes también y demás. La inscripción cuesta 30 euros para los miembros de la asociación y 50 para los no socios y puede realizarse online a través de la página web asociacionmiradas.com. Al amparo de la guía educativa Ceuta te enseña, una clase de primero de bachillerato del Colegio de San Agustín ha visitado esta mañana las instalaciones de esta casa de Radio Televisión Ceuta para conocer de primera mano cómo trabajamos, cómo se elaboran las noticias o cómo se llevan a cabo los programas que ustedes ven cada día en esta su televisión. Y también otra clase del Colegio de San Agustín, concretamente de tercero de infantil, ha realizado esta mañana una visita a las instalaciones del helipuerto para conocer de cerca esta infraestructura tan importante para las comunicaciones de nuestra ciudad. Allí han podido conocer cómo funciona el helipuerto, así como las labores que desempeñan los profesionales de la línea de pasajeros Elity, del helicóptero sanitario y del cuerpo de bomberos. Los pequeños de 5 y 6 años no han perdido detalle, incluso es más que probable que más de uno haya descubierto hoy su vocación para dedicarse en un futuro a surcar los cielos del estrecho. La clara victoria del pasado domingo por 3-0 ante el Alcalá ha cargado de moral a los jugadores de la agrupación deportiva Ceuta, que reconocen que los últimos marcadores adversos les habían generado tensión y cierta pérdida de confianza. Tanto Willy, que marcó 2 de los tantos caballas, como el meta Iván, esperan que la dinámica se torne positiva a partir de ahora. Hemos sido, como dice, superiores, así que necesitamos esto, necesitamos que no nos encajen gol. Y también necesitamos eso, que sean dos partidos consecutivos ganando, como el domingo que viene, que es lo que queremos. Nos hacía falta conseguir los 3 puntos para coger un poquito de confianza. Y la verdad que sí, que estábamos teniendo partidos que no entraba el balón, estábamos teniendo muy mala suerte, porque estábamos creando las ocasiones, pero no las metíamos. Y la verdad que sí, que necesitamos este partido para coger un poquito de confianza y tirar para arriba. Tanto el algecireño Willy como el sanroqueño Iván confían en que tras el triunfo ante el Alcalá, el Ceuta pueda enlazar varios resultados favorables que le devuelvan la confianza. Llega el minuto 20 y vamos 0-0 y se nota el ambiente que de miedo, porque ahora mismo nos afecta a todos. Ahora mismo estamos que nos llegan a puerta y nos están metiendo goles, no tenemos la rasilla esa de meter goles con el culo, como se dice. En Algeciras hicimos un muy buen partido, tuvimos muchas ocasiones. Y la verdad es que fue un golpe duro porque hicimos un gran partido y no nos entró. Y ahí el equipo empezó ahí, pero bueno, ahora en Jerez competimos muy bien, este partido igual, y yo creo que este partido nos va a dar mucha confianza para intentar meternos. Willy marcó por partida doble ante el Alcalá e Iván, aunque no tuvo mucho trabajo, volvió a dejar su portería a cero. Necesitaba esto, necesitaba que llegaran los goles, que llegaran los goles de falta que no me estaban entrando y soy el que las tira y el que tiene que hacerlo. La verdad que estoy muy contento por eso, porque he abierto la lata para que el equipo esté más tranquilo. Yo la verdad que estoy muy contento. Yo desde el primer momento he estado trabajando, nunca he bajado los brazos. Y ahora el míster ha decidido de cambiar y ahora tengo que aprovechar la oportunidad. Los jugadores del Ceuta dicen estar unidos y convencidos de que el equipo empezará a escalar en la tabla. El vestuario está unido, como dice, vamos a muerte y con el míster, ya te digo, el míster va a muerte con nosotros tenemos que ir a muerte con él. Yo creo que este partido ha sido clave para coger confianza, para que el equipo tire para arriba. Vamos a ver el tiempo para los próximos días. Para mañana miércoles, la previsión muestra cielos bastante nublados, temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 20. El viento soplará de levante. Y también bastantes nubes se esperan para la jornada del jueves, aunque eso sí, con intervalos soleados. La temperatura máxima descenderá ligeramente y el viento seguirá soplando de levante.
Farmacia de Guardia Nieto, en la calle Real número 39. Y Lobato, en la avenida Ejército Español número 10. El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja ha sido el 062. La cuarta bandera de la Legión Cristo de Lepanto ha celebrado su 96 aniversario en el acuartelamiento de García Aldave con una formación militar similar al sábado legionario. La conmemoración del aniversario de la creación de la cuarta bandera Cristo de Lepanto, principal unidad de combate del tercio Duque de Alba de nuestra ciudad, ha llevado a la participación de diferentes unidades que componen el tercio a una formación militar de sábado legionario al mando del teniente coronel Jesús Araoz Fernández. El día 22 de octubre fuimos destacados a Guadalajara para participar en la protección del convoy que marcharía sobre la posición de Magán con el objetivo de romper el cerco enemigo. El día 24 se consiguió el objetivo con un alto número de bajas en la cuarta bandera. A pesar de ello, el enemigo volvió a sitiar la posición, por lo que se planeó evacuar al personal del regimiento de cazadores de Llerena. Nuestra bandera recibe la orden de relevar a los sitiados, cueste lo que cueste. El día 27 se ocupan posiciones adyacentes y el 28 de octubre a las 9 y cuarto, formando parte de la vanguardia, rompemos el cerco y entramos en la posición. Tras ser evacuados los heridos y muertos, permanecemos en el lugar de orden y fatiga con 200 legionarios. El acto presidido por el segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta, Jesús Arenas García, al que acompañaron jefes de unidades, centros y organismos de la Comandancia General de Ceuta, se hizo por primera vez con la bandera que recibió el coronel Félix Abad por parte del presidente de la ciudad, Juan Vivas. En la formación se encontraban compañías de la cuarta bandera Cristo de Lepanto, con escuadra de gastadores, escuadra de defensa contra carros, así como la banda de guerra del tercio y la música del batallón del cuartel general de la Comandancia General de Ceuta. Ya nos vamos. Volvemos a las 8:30 con más información. Gracias por estar ahí y hasta pronto.